Sean bienvenidos a otro video de su canal El Salvador en el Campo. Aquí vamos a ver un poquito de ejemplares de la raza Gir, vacas, y también por ahí una que Alex dice que es Holstein. ¿Te consta, Alex, que es Holstein? A mí me parece que es Holstein, no digo que es Holstein. Ven, ya lo puse nervioso. No, nosotros vamos a decir que es Holstein, pero les vamos a agradecer a nuestros queridos amigos que los comentarios no destrocen si no es Holstein. Ahí también, esa creemos que es una Holstein. De que si no lo es, nos dicen, ustedes no saben nada, hombre. Como siempre lo han dicho. Y la cría que tiene es Gir, aparentemente. Ya no nos debe extrañar esto, Alex, que de una Holstein, si fuera Holstein, pero igual. La cría no es de la raza de la mamá. Y esto porque ya sabemos la técnica que algunas de estas vacas le dicen que solamente se usa su matriz para poder ahí depositar, por ejemplo, un embrión de otra raza y así pues poderla criar. O sea que el padre es Gir y ahí vemos el desfile. ¿Qué te parece el desfile? Chulada de animales, dan gusto. Así es que Gir puros. Ya uno más o menos los identifica. Me llama la atención que en general la mayoría siempre son como sardos, ¿verdad? Ahí vienen otra vez. Y las estamos viendo. Las queremos sacar ahí que se queden quietecitas, pero generalmente son mansitas la Gir. A mí me consta. Yo con Sansaíto no he tenido problemas. Pero un medio levantadita que le hizo, claro, no es mucho. Pero a veces parece que algunas se ponen media tímidas porque de atacar no atacan. Porque otra cosa que me han hecho la Gir es que me lamen, pero me lamen y me lamen. ¿Te consta, verdad, Alex? Sí, ahí lo pone como que es de esos cubos de sal que le ponen a los animales. Me acabas de decir salado de manera elegante, Alex. Y hemos aprendido, por ejemplo, que de repente alguien que esté viendo este video dice, me interesa esa, ahí está la marca en la pierna, 1021 decía esa, por ejemplo. Así es que nos pueden llamar. Y aquí está la que decimos, que es Holstein. Porque estos son los colores tradicionales de la vaca Holstein. La forma de la cabeza también parece Holstein. Y son razas europeas que a veces aquí no suelen darse mucho por el clima. Aunque este rancho está en un clima un poquito más fresco, no como Europa, pero obviamente. Pero bueno, ahí está, ¿verdad? Porque algunos lo que van buscando es la productividad. Y esta clase de vaca, a más calor, menos productividad si es que no se acostumbra. Y ahí vemos que la cría no es Holstein, por ejemplo. Sí, como les decía, es una Gir y se ve bastante bonita también. Muy bien. Y ahí está, miren cómo se acarician con la mano. Fíjate, Alex, que a mí estas imágenes de las madres con sus, en este caso su hija, que ya la va a ser suegra, por cierto, ¿verdad? Ya está grandecito. Mira cómo le muestra ahí su cariño y protección. Qué bonito este instinto materno. Sí, casi así son las madres con uno, las mamás con uno. Lo protegen, lo acarician, aunque uno sea feo. Está bien, Ale. Otra cosa elegante que acabas de decir. Está fino ahora, ¿eh? Está fino. Viene fino. Pues aquí estamos. Y como decíamos en los comentarios, díganos si es Holstein o no es Holstein. Así es que, y si quieren preguntar por ella y quieren adquirirla o a la cría, pues llámenos, ¿verdad? Ahí los vamos a remitir a la ganadería correspondiente. Solo tienen que llamarnos. A veces nos es más fácil así, que ustedes manden una captura del video, porque si solo mandan un animalito, por ejemplo, ponen una Gir, de repente hemos grabado en varias ganaderías que tienen de esa raza. Entonces, para saber realmente cuál fue. O a veces nos dicen, ahí en YouTube, pero o sea, es bastante lo que hemos grabado. Mejor díganos el nombre del video y así nos ubicamos más fácil para poderles ayudar a adquirir el ejemplar que a ustedes les haya gustado. Estamos para atenderlos en ese sentido, así es que nada de cohibirse, ¿verdad? Y ahí sigue, la está peinando bien. Yo ya sé lo que es eso, sentir la lengua de los animales. Es bastante carrasposita, como esas limas, lijas, parece que dan. Así se siente cuando le pasa la lengua de la vaca.
lija de carpintero. Aquí la tenemos otra vez para verla más de cerca. Y es lo que les decía, aquí ustedes la ven. Si nos mandaran una foto individual, uno dice, pero ¿en qué ganadería? Porque hay varias aquí en el oriente donde trabajan con la línea Gir, la raza Gir. Entonces, para saber mejor, ustedes mándenos una captura del nombre del video y ya vamos a ver a qué, qué velocidad, parecía una flash ahí. Vamos a saber a qué ganadería remitirnos. O si gustan, pues podemos ser el vehículo, el intermediario para poder adquirirlo. Entre el vendedor y el comprador, ahí estamos disponibles. Cristian es muy bueno para eso, así es que ahí siempre les vamos a remitir a nuestro compañero del canal, Cristian Giovanni. También están disponibles los números del canal oficial, El Salvador en el Campo, que se los sabe Ricardo. Pero lo vamos a dejar en la descripción porque para la memoria soy malísimo. Así es que esperamos que hayan disfrutado este video y esta información les haya servido. Y por favor, ¿era Holstein o no era Holstein? Ese es el gran dilema. Pues sigan viendo nuestros videos de su canal El Salvador en el Campo. ¡Hasta la próxima!